Acompañado de su esposa Phyllis, regresa José Ferrer a la isla después de ganar el premio máximo que ambiciona todo actor en Norteamérica, el famoso Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El premio justamente otorgado al famoso actor puertorriqueño fue por la destacada labor de José Ferrer en su brillante interpretación del Cyrano de Bergerac. Puerto Rico tributa un apoteósico recibimiento en honor del mejor actor en el año 1950. Ferrer pasa directamente del aeropuerto al cementerio del Morro para dedicar su primera visita en Puerto Rico a la tumba de sus padres. Su padre, don Rafael Ferrer, murió poco antes del triunfo máximo del actor puertorriqueño. Una sesión conjunta del Senado y Cámara de Representantes rinde el más alto tributo que puede recibir un puertorriqueño. Legisladores, funcionarios del gobierno y un gran público puestos de pie ovacionan al glorioso hijo de Puerto Rico. El gobernador tiene el honor de presentar la simbólica estatuilla. El Salón de los Espejos de la Fortaleza añade una importante página a su historia de siglos. El admirado actor saluda a sus amigos en los jardines de la residencia del primer ejecutivo. Elogian y felicitan al miembro sobresaliente de la cinematografía mundial. Conversa afablemente con el señor Rafael Ramos Cobian. Una larga escolta de admiradores acompaña a Ferrer desde el Capitolio hasta la Universidad de Puerto Rico. Se une a la manifestación que honra a un triunfador del país. La Universidad de Puerto Rico también rinde tributo a Ferrer. Que le otorgara el grado de doctor honoris causa, vuelve a homenajearle en un acto cultural. Ferrer
generosamente dona el Óscar al primer centro docente. El rector Jaime Benítez acepta el premio artístico en representación de la universidad. El premio artístico permanecerá en su institución como símbolo de la representación cultural puertorriqueña en el extranjero. Luego se lleva a cabo una recepción en honor al actor en la casa rectoral. Thank you.
rico. Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico. Quiero robar de ese cielo antillano un lucero para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde ese esplendor con tu latín. Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Que el cielo está gris, si antes fue azul, ¿por qué no brilla el sol y todo se nubló? Thank you.
boricua. No gasto rimas melifluas en cantarle a la impotencia. Y mi décima sentencia, lo imposible no es boricua. Bien dicho. Qué poeta. Es un loco. Ángel de la guarda, dulce compañía, sígueme los pasos, dame tu alegría, no me desampares cuando cae la noche, no me desampares cuando llegue el día, dame la esperanza con tu compañía, ángel de la guarda, ¿qué será de mí?
Yo rompo el hielo. Donde el mundo se para, te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals. Sin parar de bailar, haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar, sin saber si te llevo y me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, la verdad es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mi nombre es Celestino J. Pabolas. Aunque no lo crean, tengo 48 años. Estuve 20 años casado. Llevo 3 meses divorciado. Y aunque no les guste, soy el héroe de esta historia. Ah, y además estoy bellaco.
Thank you.
Thank you.
tan rojo.